Oi, amigos. Eu fiz uma live para a Colômbia esse final de semana, 1º de maio, e parece que fez muito sucesso lá. Eu não sabia que na América do Sul tanta gente tinha interesse, né? O único problema é que meu espanhol não é daquelas coisas, né? Mas também não importa. Eu acho que se entenderam, tá bom, né? E então eu vou copiar aqui o vídeo para vocês poderem participar das coisas que vão acontecendo e do que eu vou fazendo, e espero que gostem. Um beijo para todos. Tchau. Bueno, vamos a dar inicio. Yo les voy a presentar a ustedes a Sonia Rinaldi. ¿Quién es Sonia Rinaldi? ¿Quién es Sonia Rinaldi? Su hoja de vida, su currículum es realmente maravillosa. Ya tiene un doctorado. Escúchame esto, un doctorado en licenciatura en lenguas anglogermánicas de la Universidad Mackenzie de São Paulo. Maestría en Ciencias de la Religión de la Universidad Pontificia Católica de São Paulo. Doctorado en Ciencias de la Religión de la Universidad Pontificia, cofundadora y directora de investigación del Instituto de Investigación Avanzada en Transcomunicación Instrumental. Es conferencista internacional, es autora, es columnista. Ha participado desde hace más de 35 años, escuchen esto, más de 35 años en investigaciones sobre transcomunicación instrumental, obteniendo los mejores resultados, tanto en transimágenes como en voces. Esa va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a Sonia ahorita que le demos paso. ¿Qué es precisamente y que nos explique qué es la transcomunicación? Desarrolló nuevas tecnologías para registrar la conciencia extracorpórea. Pionero en el uso de computadoras para registrar transcontactos. E introdujo nuevos dispositivos en el campo de la transcomunicación, como en el teléfono, el celular y Skype. Tiene 85 libros y revistas electrónicas publicadas. Bueno, estamos hablando de una persona que tiene toda la formación, la investigación y todo el conocimiento para poderlo compartir con todos nosotros. Sonia, bienvenida. Muchísimas gracias, Sonia, por estar con nosotros. Encantado de tenerla en esta mañana junto a tantas personas que quieren conocerla. Gracias, Cristian. Un buenos días para nuestros amigos de Colombia y de otros. Antes que nada, perdóname por mis errores. Ya saben que tú no dijiste que yo soy brasileña, ¿cierto? Entonces, No mi dijiste que era de español es Brasil. así, más o menos. No, pero muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta que quiero hacerle, se nos está cortando un poco la señal desde donde estábamos, pero vamos a, esperemos que todo se nos arregle. Sonia, la primera pregunta es, ¿qué es la transcomunicación instrumental? Bueno, no sé si tú realmente ahora en mí, yo hice una presentación para ustedes donde explico más claramente con es lo que es transcomunicación. ¿Le gustaría que yo? Vamos a hablar un poquito antes de entrar, Ah, Sonia, cierto. para que usted nos dé un concepto. Entonces, ¿Cuáles han sido? Ahorita nos hace la presentación. ¿Por qué llegó usted, que es una persona de la investigación, una persona de la ciencia, a trabajar este tema de la transcomunicación? ¿Qué la llevó a convertirse en un referente mundial en esta temática? bueno, mira, cuando yo era más joven, yo tenía duda. De cuál seguimiento religioso o filosófico me gustaría, lo que sería la verdad. Así que buscaba acá y allá y no tenía seguridad de que uno de los caminos sería bien concreto, bien sólido. Así que cuando escuché que en Europa estaban grabando voces de los fallecidos, a mí me quedé muy interesada porque dijo,
Sí, eso es verdad. Y si puedo grabar las voces, entonces es porque la supervivencia después de la muerte es una verdad. Entonces yo tengo que investigar yo misma. Y fue así que yo empecé a grabar las primeras veces hace más de 30 años eso. Pero por esta razón, porque a mí me gustaría tener certeza, no quería perder tiempo de mi vida, un camino que después de 40 o 50 años yo iba a decir, oh, bueno, pero esto no es verdad, solo me vacié en un libro sagrado. No, a mí no quería eso, quería una cosa práctica, una cosa que yo podría experimentar. Es por eso que comencé con la transcomunicación instrumental. He visto que usted tiene en su presentación, en su currículum, que ha estudiado mucho el tema de la religión. Y ha estudiado el tema de la religión, pero usted se identifica como una persona que no cree en las religiones. No es bueno, mira, las religiones todas son invenciones humanas. No hay nadie que haya comprobado que alguien realmente divino hizo alguna cosa. Todas las religiones son fundamentadas en las necesidades humanas de región para región, de país para país. Claro, cambia de tiempo para tiempo, pero en verdad hoy yo estoy segura que las religiones todas un día van a desaparecer para, en cambio, tenemos seguridad, certeza de lo que estamos creyendo, de lo que estamos haciendo. No va a existir una religión en lo sentido de tú aceptar dogmas y aceptar cosas que no hace sentido. Entonces será un conocimiento y no religiones. Así tendremos pienso, en el futuro, personas más conscientes y que nos siguen lo que ya la mayoría ve o interesa. Sigue aquello que es investigado, comprobado, una cosa que tú puedes tener certeza de que es verdad. Entonces, las religiones cumplieron su papel para guiar los pueblos por todos los siglos, pero pienso que un día no va más a ser necesario que tengamos alguien diciendo lo que es cierto y lo que no es, y todo esto. Pienso que cuando la ciencia comprobar que la supervivencia después de la muerte es una verdad, no hay necesidad de religión, de obispos, de papa, de padres, de todo lo que sea, porque podremos hablar nosotros en nuestras casas con los fallecidos, así tenemos la certeza de que están vivos y que por tanto tú también vas a vivir después de la muerte, lo que hace mucha diferencia para tu vida, ¿no? Hay una diferencia muy grande en tener certeza de que se vive después de la muerte y no creer. Entonces, pienso que las religiones un día van a desaparecer. Sonia, hasta hoy conocíamos los médium como las únicas personas de por sí de su país. Es el médium más respetado y de mayor trascendencia que hemos tenido en esta época, que fue Chico Javier, que usted lo ha mencionado siempre en sus entrevistas. Pero es algo maravilloso saber que lo que usted hace, todo el trabajo que usted realiza, es para que a través de medios electrónicos nosotros podamos comunicarnos con seres trascendidos sin necesidad de un médium. Sí, es verdad. Es claro que lo que yo hago, lo que yo hago hoy día, aún es una cosa muy primitiva, aunque tenemos más de 30 años, porque pienso que en el futuro las cosas
van a ser mucho más claras en todos los sentidos. Por ejemplo, ya estamos nos acercando de las imágenes del otro lado que pueden venir como hologramas en tres dimensiones. Entonces, todo esto va a mejorar más y más. Pero claro, es una fase importante porque es el comienzo, ¿no? Entonces, pienso que de esa forma, sí, los mediums podrán hacer otras cosas, como por ejemplo, para curar las personas, para transmitir energía y todo esto. Pero una cosa que pienso que va a acontecer es que hay muchas personas que dicen que son mediums hoy día. En verdad hay mucho más, no sé si tú dices vanidad, no, en sí. Verdad vanidad. Esa es una cosa muy complicada para tú trabajar con el otro lado, porque cuanto más la persona es más pura, más transparente, mejor será la comunicación. Personas normales, vamos a decir, no son las personas ideales para ser mediums. Así que, por ejemplo, como tú dijiste, Chico Xavier era una persona muy especial, claro, así como Divaldo Pereira Franco, otros tantos mediums. Pero lo que yo digo es que a cada 10 personas que piensan que son mediums, yo diría que quizás unas 2 sean en verdad. Entonces es una cosa un poquito complicada. Y los aparatos, los dispositivos electrónicos van a ser un filtro mucho mejor, ¿no? Me alegra mucho cuando le escucho estas palabras, Sonia, y usted nos dice, un día nosotros, así como estamos los dos hablando acá, a través de estas redes sociales, un día podremos también comunicarnos con los seres nuestros que han trascendido. Yo no sé qué sentirán las mamás que han perdido sus hijos, las personas que han perdido sus parejas, pero siento que eso es algo realmente maravilloso. ¿Cuándo cree usted que eso vaya a suceder? Ah, mira, esta es una cosa muy, muy interesante, porque en verdad yo pienso que mismo que todo que tú vas a ver en mi presentación, esto aún es muy poco, pienso que hay mucha cosa por desarrollar, pero principalmente yo pienso que hoy día ya podríamos tener mucho más, pero la humanidad está lejos de estar preparada para esto. Entonces el problema no es la tecnología, no es el otro lado, pero nosotros. Pienso que la humanidad no está preparada en todos los sentidos para saber que se vive después de la muerte. Y todavía eso sería una cosa tan importante, porque estoy segura que si hoy las personas supieran que se vive después de la muerte y que respondemos por todos nuestros actos, por todo lo que hacemos, este conflicto que vemos hoy día entre Rusia y Ucrania no estaría así pasando, porque tendrían la responsabilidad y que no están teniendo. Entonces, es una cosa muy, muy importante, muy preciosa, que lo más rápido se consiga diseminar que la información sobre la vida después de la muerte, para que las personas vean todo con más responsabilidad, ¿no? Sonia, yo un día no sé cuándo va a ser, porque depende de nosotros. Yo quiero escucharla, quiero que todos los que estemos aquí podamos aprender, porque el conocimiento que usted tiene no ha venido de los medios tradicionales que nosotros conocemos, de los libros o de algunas cosas. Pero cuando yo le hago esta pregunta, se la hago porque me surge un interés profundo de saber cómo ha hecho usted para saber que nosotros tenemos que responder por aquellas cosas que hacemos. ¿De qué manera? ¿Cómo ha logrado comunicarse con ellos? ¿Qué conocimiento tiene que usted nos pueda compartir? Mira, basado en mis experimentaciones, en las charlas con el otro lado, en
principalmente la parte de imágenes, que son las más preciosas. Todo esto tú ves que sí, la vida sigue, porque es imposible que esto ocurra viendo de lo nada. Hay que venir de algún lugar, de alguien que aún claro, para nosotros aún no es tan claro como a nosotros nos gustaría, pero como te dice, el problema es nuestro lado, ¿no? Entonces, yo estoy segura que lo que decían las antiguas religiones, filosofías, como de India, de China, acerca de la reencarnación, es una verdad, que lo karma es una verdad, porque si vivimos después de nuestra vida, no es posible, no haría sentido que la vida, por ejemplo, vamos a decir, yo maté a una persona. Cuando yo muero, no hace sentido que se queda todo bien para mí. Eso no es una cuestión de justicia divina, de milagro, de nada. Estamos hablando de una cosa de lógica, ¿cierto? Las personas están acá, esto es lo que yo concluyo, que las personas están en la tierra para desarrollar sus mejores calidades y principalmente el conocimiento de todo. Porque un día decía Platón que somos dioses y lo hubiéramos olvidado. Y sí, un día pienso que volveremos a estar en los medios de las estrellas y con altos espíritus, claro, aún somos prácticamente insignificantes con nuestro conocimiento. Basta estar en la tierra hoy para saber que todos estamos acá para aprender. No hay genios, no hay personas de grande poder de espiritualidad, ¿no? Entonces es porque estamos acá. Así que vamos caminando en muchas encarnaciones. Este es mi punto de vista, que es, como te dice, es semejante a los antiguos India y China y todo esto, sí. Egipto, y todos estos que tuvieron una proximidad con las civilizaciones que desaparecieron. Entonces yo pienso que sí, que karma es una realidad, que reencarnación es una realidad. Entonces por eso que digo que sí, vamos a responder por todo lo que hacemos, de bueno y de ruin. Y eso es una cosa así muy clara. Tú ves en el día a día, solo mira los problemas que las personas tienen y tú puedes hacer una idea de por qué todo esto se pasa. Entonces, por ejemplo, una persona que enfrenta una enfermedad de años, no podríamos decir que sería una lógica o que sería justo que una persona pase 10 años en el hospital sufriendo y una otra, esa es una vida hermosísima. Hay que haber alguna explicación. Y para mí la explicación es la reencarnación, el karma y todo esto. Sonia, yo hace un momento atrás, cuando yo le preguntaba cuánto nosotros podríamos tener esta posibilidad de comunicarnos, su respuesta fue, nosotros no estamos listos. ¿Por qué no estamos listos? ¿Cómo nos ven a nosotros desde el otro lado, desde el más allá, a través de sus conversaciones? ¿Qué es lo que tanto nosotros tenemos que aprender? Oh, mi querido, yo pienso que el otro lado tiene una gran dificultad de encontrar personas acá que sean serias, honestas, transparentes, que ellas quieran de facto ayudar, porque una cosa es decir, yo quiero ayudar, de aquí a un mes, la persona está ocupada porque tiene una fiesta y hay una otra cosa, así que
Entonces es una cosa muy complicada para el otro lado. Y mira, véalo cómo está la Tierra, llena de problemas, llena de guerras, tantas cosas que pasan. Por eso te digo, las personas no están listas, no están interesadas. Por ejemplo, hoy día yo tengo mucha comunicación con personas de los Estados Unidos. Son, en verdad, las personas a quien yo estoy atendiendo y dando asistencia y todo esto. Y lo que veo es que una pe pequeña porcentaje de personas, de americanos, por ejemplo, aceptan la idea de la vida después de la muerte. ¿Y por qué? Porque perdieron a alguien muy querido. Es decir, si no fuera por esta pérdida, no estarían interesados. Y esto es lo que pasa en el mundo todo. Entonces, hay muchos países que, claro, el gobierno no ayuda en nada para esto porque a ellos tampoco interesa. Pero no tienen interés en saber si vive después de la muerte, porque su religión le dice que no, o que cuando tú mueres tú vas para el paraíso, que tú no tienes que hacer nada, porque es una cosa así: si tú eres bueno, tú vas a ser feliz para siempre, si tú eres malo, vas a sufrir para siempre, lo que no hace sentido alguno, ¿no? Entonces, no, las personas están muy lejos. Además, si las personas hoy tuviera la oportunidad de hablar con el otro lado, la primera pregunta que harían era pedir el número de la lotería para que se queden millonarios, ¿no? Sí, Entonces no cierto. vamos bien, ¿no? Cierto, sí, estamos viviendo en un mundo muy distraídos. Pues Sonia, usted nos preparó una presentación porque lo que nos va a explicar Sonia a partir de ahora nos va a dar más detalles, qué significa la transcomunicación instrumental y algo muy importante, nos va a mostrar esos descubrimientos que ha hecho, esas comunicaciones que ha tenido con el más allá. Hay comunicaciones supremamente importantes, como la que hizo con ese gran inventor Tesla, Nicolás Tesla, que fue algo impactante cuando yo empecé a investigar la vida de Sonia Rinaldi y me encuentro con esto, donde tiene comunicaciones, grabaciones de conversaciones con alguien fallecido muchísimos años atrás y que llegó también para conectarse con Sonia. Entonces, Sonia, estamos todos oídos para empezar a Fantástico. escucharla, está buscando su presentación. Sí. Ok, A ver. aquí ya está la presentación y vamos a aprender. Ahora tenemos un momento especial a todos los que nos están acompañando en vivo y los que lo verán después. Mucha atención porque aquí viene muchos años de investigación a través de Sonia Rinaldi. Bueno, gracias. Entonces, voy a hablar con mi español acerca de los avances en transcomunicación instrumental. Entonces, lo que es, ¿no? La transcomunicación es la comunicación entre nuestro plano de vida, de existencia, con estaciones de transmisiones, estación transmisoras a través de dispositivos electrónicos. Yo por muchos años usé todo el tipo de dispositivo, pero ya en los últimos 4 o 5 años, uno celular, Un celular, sí. es el suficiente para hacer prácticamente todas las comunicaciones, más un laptop es lo que es necesario, no más tantos dispositivos como yo usé en el pasado. Y hay que saber también que en el otro lado, los inventores, los genios, personas que trabajaron en ingeniería electrónica, en física, matemática, a ellos quiere su vida, ¿no? Entonces, se agrupan en lo que llamamos de estaciones transmisoras para mejorar la comunicación con la Tierra.
Certo. Entonces es por esto que tenemos muchos genios en las estaciones, porque era lo que hacían acá cuando vivos, ¿no? Una cosa que atesta que la reencarnación es una realidad es que seguimos con nuestras tendencias, con nuestros intereses, después en la próxima vida. Así que los inventores a ellos les gustaba hacer este tipo de investigación y es lo que hacen hoy día. La transcomunicación puede ser o a través de voz o de vídeo y imagen. Al menos ahora, ¿no? Puede ser que más adelante tendremos otras vías, pero ahora nos quedamos con las voces y con las imágenes. Bueno, los muertos nos hablan. Vamos primero a hablar de algunas comunicaciones. Esta que tú ves a mi derecha es Nikola Tesla conforme apareció. Una cosa así, muy curiosa, es que a su tiempo, él, como era un inventor de mucho respeto, y eso hace más o menos 100 años atrás, él no podría aparecer en una foto pública riendo. Pero ahora sí lo puede, ¿no? Entonces ves que se ven los dientes. Entonces es una cosa que llama la atención porque una foto como esta transimagen a nuestra derecha, no existe en la internet y ni en ningún lugar porque él en vida no aparecía en una foto riendo, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar una de sus comunicaciones. Él habla generalmente en inglés. Entonces yo hice la traducción aquí para vos. Entonces yo pregunto, pregunto en inglés, ¿no? ¿Es posible que aparezcas en imagen y me hables? Yo preguntaba simultáneamente, ¿no? Porque hasta ahora o vemos las imágenes o tenemos las voces. Entonces pregunto si podría ocurrir las dos cosas juntas. Y él contesta, posible. Y lo haré. En inglés, vamos a escuchar aquí. Yo trajo también alguna cosa en español, pero ahora vamos en inglés. Él va a decir possible and will. Okay, vamos a escuchar. Is that possible for you to appear in image and talk to me? Possible and will. Possible and will. Okay, entonces seguimos. Aquí yo trajo para vosotros algunas comunicaciones en español. Cuando yo intenté comunicar con la estación central que está arriba de Europa. Sonia, las estaciones son tres, ¿cierto? O sea, según lo que hemos entendido, son tres estaciones donde se concentran todas esas personas que son los grandes genios que se reúnen a trabajar para mejorar la comunicación con la Tierra. ¿Estoy bien? No, exactamente. Ahora ya estamos en contacto con cuatro. Cuatro estaciones. Sí, la central que es sobre Europa, que habla, que comunica en alemán, en español y todo esto. La estación sur, que es la que comunica más conmigo, que atiende también a Sudamérica. La estación norte, que habla principalmente en inglés. La estación asiática, que es la más reciente, así que son cuatro. Cuatro Pero estaciones, sí. estas son las que están en contacto conmigo, pero hay muchas otras estaciones, muchas aún no aparecieron, porque aún es muy temprano, no hay por qué aparecer ahora. Además, las estaciones aparecen cuando hay interés en nuestra parte, así que no hay por qué aparecer, por ejemplo, una estación rusa hoy, porque vamos a decir, el pueblo no se interesa aún, pero claro, van a se interesar después, ¿no? Pero aún no. Entonces son cuatro que están en contacto conmigo, pero que yo no conozco. Bueno,
Então, seguimos. É, aqui foi uma... eu perguntei se... os espíritos, os amigos espirituais, chamam a Tesla de el professor. Então, ele disse em português, Dr. Raudivia, que foi um pioneiro em la transmigração. E antes que eu pergunte de Tesla, ele já me informa que essa é uma característica de las transcomunicações, que eles muitas vezes contestam antes de la pergunta. Então, aqui, Dr. Raudivia disse, o professor está aqui. Es decir, el profesor está acá. Entonces, él se refiere a Tesla. Vamos a escuchar. ¿Y profesor? Oye, ser alemán, buenas tardes. ¿Y profesor? ¿Y profesor? ¿Y profesor? Ok. Seguimos uno más. Aquí ahora es en español. Yo estaba comunicándome con la estación central, lo que es muy raro hacer. Entonces pregunté si estaban hablando de la estación central, que fue en verdad la primera, la más antigua de la que tenemos conocimiento. Doctor Raudivia dice, contesta, tan vieja. ¿Estás en la estación central? La vieja. ¿Estás en la...? Disculpame. Aquí seguimos. Aquí yo pregunto si está hablando en Europa y... Él me contesta, opción fue acierto. Señora Alemán, ¿estás hablando en Europa? Opción fue acierto. Opción fue acierto. Opción fue acierto. Seguimos. Aquí uno chico dice... es un esposo, dice para su esposa que es mexicana, piensa tanta a su falta. Ah, espera. Okay. Me perdí un poquito. Vamos a escuchar esto acá. Esto, el padre y el hijo son fallecidos de mi amiga Lules, de México. Entonces, primero el padre dice, Fernando es su nombre, ¿no? Fernando conversa. Los dos llaman Fernando. Entonces, el Fernando hijo dice, quiero hablar. Y entonces yo digo, ¿puedes hablar con tu mamá ahora? A ver. Fernando conversa. Quiero hablar. ¿Puedes hablar con tu mamá ahora? Quiero hablar. ¿Puedes hablar con tu mamá ahora? Quiero hablar. ¿Puedes hablar con tu mamá ahora? Sonia, una pregunta. Ahí en ese momento estaba la mamá y del chico escuchando esta conversación, ¿cierto? Sí, yo estaba grabando con Lolex. Ok. ¿Ella reconoce la voz de su hijo? Sí, 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 generalmente sí. Acá el mismo hijo dice, como ella dice, te amo. Como ella dice, te amo. Como ella dice, te amo. Como ya dije, el de ambos. Como ya dije, el de ambos. Como ya dije. Espera. Esta es una señora española. Entonces, estaba buscando comunicarme con ella. Digo, ¿cómo se encuentra la estación central? Está creciendo
Y ella, señora Isabel, me contesta muy grande. Ah, discúlpame. Ahí había visto una imagen un momento atrás, sería de... Sí, sí, estoy, ese es. Espera, aquí, ¿dónde está la, el audio? Es realmente maravilloso, porque no solamente estamos hablando de comunicación auditiva, que como lo dice Sonia, están trabajando en esas estaciones. Algunas personas preguntaban, ¿qué son las estaciones? Que estaban preguntando aquí, quienes están conectados. Es donde se reúnen un grupo de personas, de trabajadores, digámoslo así, de la luz, gente de la ciencia también, que han trascendido, que están trabajando para mejorar la comunicación de ese plano terrenal con ese plano del más allá que todos reconocemos como tal. Entonces, esas son las estaciones. En este momento, decía Sonia, hay 4 estaciones ubicadas estratégicamente en los lugares donde existe interés de la población de quererse comunicar y de querer aprender. ¿Estoy bien, Sonia? ¿Está ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, es justo. Es, por ejemplo, para que las personas entiendan mejor, por ejemplo, vamos a decir, médicos que trabajan toda la vida, se dedican a trabajar en un hospital y todo esto. Cuando van para el otro lado, generalmente van a seguir en los mismos hospitales, trabajando junto con los médicos que están vivos para ayudarlos, van a inspirarlos en algunas, algún diagnósticos y todo esto. Entonces, seguimos generalmente con las mismas, los mismos intereses que tendríamos cuando estábamos acá, ¿cierto? Entonces, quizás se queda más claro ahora. Sí, las personas que quieran ir preguntando lo pueden ir haciendo y trasladamos la pregunta a Sonia, porque este tema es nuevo, para mí es nuevo y seguramente para la inmensa mayoría de personas que están con nosotros también. Y es maravilloso porque toda su investigación de 30 años, de más de 30 años, pues nos lo está compartiendo aquí para que todos entendamos que ya hoy existe la transcomunicación instrumental y, como lo dice Sonia, en proceso de evolución, llegará el día en que todos podremos comunicarnos con nuestros seres trascendidos de la misma manera como lo estamos haciendo aquí en este momento con todos ustedes. Cierto. Bueno, acá tenemos a señora Isabel diciendo, pues estoy nerviosa. Pienso que es una cosa así muy interesante porque ellos también se quedan ansiosos y nerviosos para hablar con nosotros, ¿no? Vamos a escuchar. Ahora vamos a hablar de imágenes, que es el punto fuerte de nuestro trabajo, las apariciones de fallecidos. Vamos a ver primero los coordinadores de las estaciones y los pioneros de transcomunicación que aparecieron. Esto es Nikola Tesla, que falleció con la edad de 86 años. Mira que ya habíamos visto. Sí, aparece ahora muy joven. Acá una otra transimagen de Nikola Tesla sonriendo. Lo que, como dice, es no existe en la Tierra ninguna foto de Tesla sonriendo. Sonia, una pregunta, ¿cómo logran hacer eso? Que es una pregunta que se están haciendo nuestros, las personas que nos acompañan. ¿Cómo logra usted comunicarse? ¿De qué manera? ¿Y cómo logra esas imágenes aparecer? ¿De qué forma? Mira, a cada momento estoy haciendo algo diferente porque una investigación no se puede repetir todo el tiempo la misma cosa, ¿cierto? Sí. Entonces, a cada momento estoy usando una cosa diferente. Por ejemplo, en este caso acá, cuando ocurrió la aparición de Dennis Gabor, Dennis Gabor fue el inventor de la holografía en la Tierra en los años 70. Así que tenemos mucha expectativa de que ahora que él trabaja en la estación va a conseguir mejorar mucho las imágenes de allá para acá y traer en holograma, ¿no? Entonces, acá estoy usando una otra técnica. Yo hice una pirámide de acrílico, en este caso. Y ahí, entonces,
Denis Gabor apareció en el centro. Pienso que en el página siguiente tenemos el video de esta aparición. A ver si está acá. Así. Entonces acá tú ves en el momento que él aparece, este es un video. Mira que él no usa más, como tú dices, anteojos. Sí, claro que sí, lo veo perfecto. Este momento estaba usando, no sé cómo tú dices, nieve o estática, no sé cómo tú dices, él apareció. Aquí, claro, y se ve perfecto. Ellos se identifican, Sonia. Ella le dicen, yo soy Denis Gawa. Sí, 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 muchas veces sí. Otras veces no es necesario, ya lo sabemos. Como estos días yo hice una grabación en el medio de los fallecidos apareció un padre brasileño, inventor. Ellos lo reconocen en la obra, no había identificación, pero no era necesario. Acá la aparición de Constantin Raudive. Doctor Raudive es mi principal comunicante desde el comienzo, hace más de 30 años. Y él es lo que más trabaja conmigo. Él estaba en la estación central, él era europeo. Entonces cambió para la estación sur para comenzar la estación acá conmigo. Desde entonces trabajamos juntos. Hay muchas comunicaciones que están en nuestras publicaciones que puedes escuchar a Dr. Raudive y todo esto. Aquí es una de sus apariciones. Yo estaba usando una cosa muy, muy sencilla. Es solo un plástico que se usa en cocina. Es una cosa así muy, muy hasta engrasada muchas veces porque yo uso cosas muy sencillas. No tengo una así en un laboratorio como de NASA. Quizás sea lo que más ellos están interesados en enseñar, que no depende de nuestra tecnología, de nuestros aparatos ni nada. Es una cosa que viene del otro lado y solo depende de ellos. Así puedo usar cosas muy sencillas que funcionan igual. Sonia, hay una pregunta. Me causó mucha curiosidad. O sea, usted ya tiene un equipo de personas en el más allá con el cual trabajan juntos. Sí, ya hay un equipo de personas con el cual están conectados, como usted decía, pasan a la estación central. Y ya es un equipo de trabajo donde los dos se comunican constante y frecuentemente para traer información que sea compartida con todos nosotros. Sí, así es. En verdad, generalmente en la estación sur van a transmitir imágenes de todo esto, pero aunque no está acá la inauguración de la estación asiática, pero está en una de nuestras publicaciones, una de nuestras revistas, que comento e enseño no solo las imágenes, pero video también. Cuando inauguraron la estación asiática hace 2 años más o menos, fue una cosa así asombrosa. Imagina, en la estación asiática no solo están tantos genios matemáticos, físicos y todo esto que al pueblo oriental le interesa mucho esta parte de ciencias exactas, ¿no? Pero también una cosa muy curiosa es que hace parte de la estación transmisora asiática los monjes de Tibet, que sí, también trabajan para mejorar la comunicación con la Tierra. Entonces, es una cosa así muy interesante porque no solo usan equipos, pero también tienen la ayuda de los monjes de Tibet. Es una cosa que me fue informada, me pareció muy curioso. Bueno, acá nos tenemos este caso, por ejemplo, esta hija de Lolis de México. Yo estaba grabando con ella, con la madre, a través de una conexión remota, como estamos hablando ahora con Colombia.
Entonces yo pedí para Loles, la madre, que apuntase una, ahora no sé cómo tú dices, lanterna de luz, no sé cómo tú dices. Sí, seres de luz. ¿Cómo? ¿Como seres de luz? No, como tú dices, lanterna es flashlight en inglés o... ¿Rayo? No, yo tengo que enseñarte. Cuando, por ejemplo, tú no tienes energía en tu casa, tú vas a usar una cosa que tú pones en la mano para... Una linterna. Sí, linterna, esta. Yo okay. Pedí para Loles que usara una linterna de luz solo, no había figura, claro, que apuntase para el lado derecho de su hija. Ella estaba sentada adelante de un tejido negro. Entonces, en esta luz de la linterna, ellos enviaron este rostro que después Loles envió informando que se trataba de su padre, ¿cierto? Eso, ellos tienen la capacidad de modular, de trabajar la luz, que es una cosa muy, muy común en nuestro día a día. Aquí tenemos, yo estoy enseñando muchos casos de Loles porque ella es mexicana y yo quería traer alguna cosa relacionada a España. Entonces, mira, yo recibí esta transimagen a nuestra izquierda y envié a Loles para preguntar si alguna vez su hijo usara, no sé cómo tú dices, bigote. Bigote, sí, bigote. Y entonces ella de pronto se acordó que un día, solo haciendo chiste, su hijo estaba en una plantación de... Maíz, parece. Maíz, eso. De maíz. Entonces, solo para hacer chiste, puso eso como una identificación en la transimagen de una cosa que la madre podría acordarse. Como siendo una evidencia, ¿no? De identificación. Un otro fenómeno que también vemos con mucha frecuencia se llama transfiguración. La transfiguración es diferente de las apariciones. La transfiguración ocurre cuando tenemos una persona o una foto o cualquier cosa delante de la cámara y en vivo esta imagen cambia en una otra. Entonces, en este día, por ejemplo, yo tenía la madre llamada mi amiga Bel, brasileña, que perdió a su hija Tatiana y la madre se cambió en la hija en esta imagen en el centro, que tú ves que sí. Es una imagen, claro, que Isabel nunca vio en su vida, aún, claro, pudo reconocer su hija Tatiana. Esta es los perros y los animales también aparecen en las transimágenes. Es una cosa muy curiosa. Yo tengo una revista solo de apariciones de animales, que es una cosa así muy preciosa, porque, claro, a muchas personas un perrito, un gatito es lo mismo que un hijo, ¿no? A mí me quedé muy feliz porque yo no tuve hijos, entonces me quedé muy contenta cuando mi perrita apareció, que no es esta acá, esta es una otra, pero... sí, es una alegría muy grande ver. Sonia, una pregunta, porque acaba usted de tocar un punto que muchas personas preguntan frecuentemente: ¿qué sucede con las mascotas? ¿Ellas vuelven? ¿Cómo están? ¿Son almas también en evolución? ¿Qué sabe usted de los animales? ¿Cómo es su proceso? Bueno, lo que sabemos de los estos domésticos, ¿no? Sí. Que son los que están más cerca de nosotros, ellos sí aparecen, es muy común aparecer. Y una cosa así muy curiosa es que lo mismo que pasa con los fallecidos que vemos en las transimágenes, que es que se quedan siempre más jóvenes. Por ejemplo, una persona, mismo esta que ahora voy a enseñar, que hay un video
de esta señora, Sara. Ella falleció con alguna cosa como que 60 años. Todavía va a aparecer, como tú vas a ver, como si tuviera algo como 30. Esa es la cosa más común. Los idosos, las personas que murieron más viejas, van a aparecer muy, muy más joven y muy buenas, muy felices, muy... así como una cosa muy interesante que aprendí hace poco tiempo, que está en las revistas bien recientes, es que también los chicos crecen en el más allá. Así que, por ejemplo, hay una revista muy interesante en que el chico falleció con 13 años y él aparece ahora como si tuviera 20, así, más joven, más maduro. Y esto, tú ves que en el otro lado, las personas tienen una edad media, como decir, si es chiquito, va a crecer y va a tener 20 o 30 años. Si es muy viejo, va a rejuvenecer y quedarse con 30 años también. Así que hay una media de todos. Como una eterna juventud. Sí, sí, sí. Porque no tienes más cuerpo. Esta es una cosa, claro, que tenemos que entender. Porque lo que se queda viejo es el cuerpo, ¿no? Claro, y no lo tienen más. Entonces no hay por qué tener, estar pareciendo viejo, ¿no? Claro. Y ahora, sobre los perros, pasa lo mismo. Un perrito que falleció, vamos a decir, con 16 años, va a aparecer como teniendo 2 o 3 años, muy contento, un fijotito, así, muy, muy, muy joven. Es una cosa muy interesante. Así que a los perros también se pasa lo mismo. Este es el caso de esa señora Sara, que es inglesa. Mira, cuando ella apareció así, en esta imagen a nuestra derecha, yo pensé, ¿es posible que sea la misma persona? Entonces envié el video que vamos a ver, la foto para su hija Janine de Inglaterra. Pregunté, ¿esa es tu madre? Y ella me envió esta foto. Mira que es perfecto la madre cuando tenía 30 años más o menos. Vamos a ver el video. A ver, ahora, no, a ver si el próximo o no. Espera, déjame ver si podemos. Ah, no sé, el video no está, no estoy lo agarrando, pero bueno. Entonces hay que ver que, por ejemplo, ella no está más una señora con una cierta edad, pero está muy joven como cuando ella tenía sus 30 años. A ver aquí. Imágenes en el vapor. Esto es la última técnica que yo más estoy usando hasta ahora. Y es una cosa así muy, muy increíble. El otro lado demuestra que son capaces de crear imágenes en el vapor. La primera vez que yo hice una cosa de esa fue por casualidad, estaba muy caliente, sí, el día, entonces yo encendí el humidificador de acá del laboratorio y en un cierto momento yo pegué el humidificador, como tú ves aquí a la izquierda, y cambié de lugar, y por acaso yo estaba grabando un video, y cuando también por acaso, porque no, para mí no haría sentido eso, cuando vi el video, percibí que había muchas imágenes que fueron creadas en el vapor. Entonces pienso, bueno, entonces vamos a hacer ahora de propósito, ¿no? Entonces tú ves aquí a derecha algunas construcciones, algunas creaciones sobre el vapor. ¿Cómo estoy usando hace ya unos 4 o 5 años? Hay mucha, alguna cosa como que miles de transimágenes que son construidas en el vapor, ahora más reciente, vapor con luz, y todo esto.
Este acá es la aparición de Johnny. Johnny. Que se apareció en el vapor también, conforme fue después identificado por su hermano y envió una foto de Johnny, que falleció de cáncer, pero ves que está muy recuperado. No hay apariencia de sufrimiento, nada de esto. Sonia, una pregunta. Estas personas como Johnny y las otras personas que usted nos ha mostrado hoy, ¿ha sido por solicitud de la familia que la buscan y le dicen, Sonia, quiero comunicarme con mi ser querido, con mi padre, con mi hijo? ¿La buscan para eso? Sí, justo. Principalmente yo atiendo muchas madres que perdieron a sus hijos. Esto es lo que más ocurre. Dentro de, de esta temática tenemos así informaciones muy, muy curiosas, como que, por ejemplo, una madre que perdió a dos hijitos, uno de 2 años, otro de 5, que está en una revista reciente. Ellos aparecen como teniendo 10 años, 15 años, es decir, tú ves que crecieron en el otro lado. Eso fue para atender a una madre que perdió a esos hijos. Ahora, por ejemplo, ayer publicamos una otra revista de una otra madre que perdió a dos hijos también, pero ya adultos, ¿no? Con 20 años y 25 años. Los dos aparecieron juntos con el rostro, lado a lado, juntos. Así que una cosa así muy confortante para la madre, saber que los hijos siguen juntos en el, claro, en el lugar. Eso da una paz enorme. Además de saber de que sus hijos no han muerto, que sí, siguen, claro, vivos, ¿no? Porque si hay algo que ha generado sufrimiento a lo largo de los años, Sonia, ha sido esa creencia, ¿no? Que la, sí, muerte es el fin de la vida, y resulta que usted aquí científicamente nos está demostrando, de, además de todo lo que nosotros hemos también podido investigar, que la muerte, pues, no existe y que la vida continúa. Sí, claro. Entonces son algunas informaciones que se van aprendiendo, que por ejemplo, que además de estar en vivos, aún están juntos. Entonces es así, ¿no? Que vamos aprendiendo cómo el otro lado quiere enseñar las cosas para nosotros. Este caso acá es de una persona, yo estaba haciendo un workshop, no sé cómo tú dices, una clase, una aula, una, no sé. Una, sí, una clase, una conferencia. Sí, tipo un curso, ¿no? Okay, sí. Para enseñar las personas. Esto fue en Florida. Así que yo tenía 40 alumnos, ¿no? Para aprender a grabar. Y yo grabé con uno a uno delante de todos y con el vapor. Yo pedí a ellos que sentaran con el vapor en el cuello, no sé cómo tú dices, para el vapor subir así de frente de del rostro, ¿no? Sí. Y así que el otro lado iba creando imágenes al lado de la persona, como tú ves acá, esa era una persona que estaba en el curso en Florida. Es como, si, que, como si ese vapor pudiera materializar esa energía que está ahí, algo así. Más o menos, en verdad sí, es como si fuera una materialización, pero no es una materialización física, ¿no? Es una materialización electrónica, ¿no? Es decir, okay, esto no ocurre acá en nuestro lado, pero en la estación. Ok, correcto. Aquí están usando una otra técnica, es un juego de hacer chocolate de Pascua, no sé, solo las mujeres conocen esto, hombres no conocen. Esto es una forma que se pone chocolate para hacer huevos. Hay grandes así. Entonces, yo estaba usando este plástico que es curvo porque es la forma del huevo. Entonces, tuvimos la aparición de este señor que, como ves, falleció más viejito. Todavía aparece acá muy rejuvenecido. Valdomiro. Así que son técnicas diferentes a cada momento para intentar mejorar para el otro lado, ¿no? Esta es la aparición de Bradford, que falleció
por suicidio a los 15 años, apareció como este chiquito, ¿no? Entonces, tú ves que ellos pueden aparecer muchas veces como a ellos les gustaría aparecer. Después que yo enseñé esta, que yo envié esta transimagen para su madre, ella me envió la foto de su hijo cuando tenía 5 años y se ve que es así muy parecido, ¿no? Entonces, es como él deseó aparecer para su madre. Esta es la aparición de Amber, también siempre rejuvenecida. Muchas veces los adolescentes aparecen como cuando eran chiquitos. Mira que después la madre envió una foto de Amber bien más joven y ves que los trazos son exactos lo mismo. Impresionante esto. Esta es la aparición de Mateo en, en el juego también. El chiquito mueve los ojos, la boca. Y después, que yo no sabía quién era, hay una cosa así muy importante que tenemos hecho, que el otro lado hace, que es la aparición de desconocidos. Hay un gran número de desconocidos que recibimos, no sabemos quién son, así que publicamos en nuestras revistas para que las madres del mundo todo pueda ver. Y muchas veces ocurre, aún hoy, una hora poquito, una persona identificó una transimagen de su hijo. Este fue el caso de la mamá de Mateo. Lo que es curioso es que ella envió la foto de Mateo cuando era así chiquito, pero él falleció con 19 años de cáncer, pero apareció como un chiquito. Aquí una otra cosa así muy, muy curiosa que demuestra la habilidad y el conocimiento que estos amigos espirituales tienen es la capacidad de traer para nosotros estas imágenes que no son de recientes o como la persona estaba cuando murió, pero hace en muchas oportunidades ellos, los fallecidos aparecen creciendo delante de la cámara. Es decir, por ejemplo, este es el caso de Peyton de Texas. Ella apareció desde que tenía como que 2 años, después 5 años, 7 años, 10 años, y fui creciendo hasta tener más edad de que él cuando ella murió. Entonces, aquí algunas transimágenes. Sí, se ve muy bien. Ella cuando era chiquita. Sí. Ella falleció a 20 años o 19, alguna cosa así. Y mira que ella fue creciendo. Es como si estos amigos espirituales tuvieran acceso a lo que llaman como archivo akáshico. Registro akáshico, sí. Sí, como que dicen en las filosofías orientales, que es como si fuera un archivo inmenso de todo lo que pasa en el universo, con todas nuestras memorias y con todas las informaciones, que nada se pierde, ¿no? Es posible que estos amigos espirituales tienen acceso a estas imágenes del pasado, de los fallecidos, o quizás los sacan de su memoria, no sabemos, pero este aún Peyton, la chica, ahora más con un poquito más de edad. Y aquí ya tenemos ella más vieja do que cuando murió a sus 20 años. Acá ya se parece con unos 30. Entonces, tú ves que es una viaje en el tiempo de la vida de una fallecida en el caso. Y Sonia, claro, una pregunta que seguramente las personas están haciendo. Si yo busco a Sonia Rinaldi y yo le digo, Sonia, yo quiero comunicarme con mi abuela, o quiero comunicarme con mi hijo, ¿esa comunicación siempre se da o no siempre logramos establecerla?
Siempre sí, porque cuando las personas piden una comunicación, es alguna pérdida de sí. 2 años, 5 años, no más 10 años. Es muy raro una persona que perdió a alguien a 30 años desear alguna noticia. Así que es una cosa reciente y aún están en el otro lado, no reencarnaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es posible. Pero hay, claro, una, como tú dices, una cola bien grande de personas que están esperando para tener noticias de sus fallecidos. Claro, mira, porque es que el dolor y el sufrimiento que... Y este canal precisamente, Sony, gracias a su ayuda y a su apoyo y a toda su investigación, el propósito de nosotros a través del canal es precisamente eso, llevar ese alivio. Y ahora, hoy que usted nos está mostrando científicamente a través de todos sus descubrimientos de la transcomunicación instrumental, que la vida continúa. Esa paz llega al corazón de muchas personas y esa paz elimina ese sufrimiento que les ha acompañado durante tanto tiempo. Por eso, mil y mil gracias y aquí la seguimos escuchando. Sí, en verdad, por ejemplo, claro, no hay posibilidad de atender a tantas personas cuanto claro. necesitan. Pero como publicamos todo, es importante que las personas sigan acompañando y miren, por ejemplo, vamos a decir, el caso de esta chica. Entonces, mira, no, eso fue pedido por su abuela, ¿no? Que perdió a su nieta, lo pidió información y apareció todo esto. Pero una otra persona puede pensar, bueno, no es conmigo el caso, pero bueno, es una esperanza, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de atender a todos, pero es una información que es importante como prueba de que otros ya lograron, ¿no? Las apariciones de sus queridos, ¿no? Entonces, es importante. Y esto fue una investigación científica. Desafortunadamente, en una pena que los científicos en general no se interesan por nada de paranormal, de espiritismo, y nada de eso, porque tienen generalmente miedo de perder su carrera y de exponerse delante de otros académicos. Entonces, ellos no enfrentan las investigaciones como a mí me gustaría, ¿no? Pero hay un grupo en España que se llama Sociedad Científica de Investigación Psíquica, a quien yo pedí una investigación de uno de mis vídeos, y unas transimágenes, sí. y que ahora no estamos más hablando de fallecidos, pero de otros seres que tienen una apariencia diferente de la nuestra y que supomos que sean extraterrestres, ¿no? O así como humanoides, y que por cierto trabajan con el mismo esfuerzo para ayudar a los fallecidos de las estaciones que no tienen tanto conocimiento para hacer la comunicación con nosotros, ¿no? Entonces, esos son algunos amigos que trabajan en la estación. Y el video que, si me acuerdo, fue lo que yo envié para hacer en una investigación, fue justo este acá. Acá tú tienes, yo, en el mismo día que yo hice la grabación, yo estoy segurando un plástico, ¿cómo se llama? Plástico, bolia. Sí, de bolitas. Plástico, eso que tienen como bolitas. Sí, este es muy común, todo el mundo tiene en casa, ¿no? Sí. Así, como te digo, siempre muy barata, no hay nada de costo, no hay nada que diga, ah, pero fue lo aparato, no, es apenas un plástico que todos tienen en casa. Entonces yo estaba segurando delante de mi rostro este plástico y mi rostro comenzó a cambiar. Y esta grabación que yo envié para este instituto de España para que hicieran un estudio en el video, a ver si estos cambios fueran creados por mí misma, vamos a decir, como una cosa falsa, o si el video era una cosa integral que nadie
tocó y aún así ocurrió los cambios, ¿cierto? Era eso que era el propósito de la investigación. Y una otra, otro ser que apareció en mi lugar, tú ves mi mano segurando el plástico, es este chico que ya apareció en otras grabaciones. Mira que la oreja es bien diferente, los ojos generalmente muy, muy claros, ¿no? Es un ser que, claro, no es un ser humano. Y estaba también en el mismo video que yo envié para la investigación. Y ellos hicieron un documento de, verificando con muchos recursos de informática, investigaron si el video era una cosa integral, ¿no? O si hubiera cortes, si hubo alguna manipulación, como si sí, sí. Manipulación, en el caso que yo hubiera hecho. Entonces, hicieron el documento atestando que el video era completamente íntegro. Entonces, los cambios ocurrió por alguna acción que no entendemos, ¿no? Esto es el director del Instituto en España. Y acá solo mis direcciones, nuestras redes sociales. Si alguien desea acompañarnos. Yo los invito a todos a que acompañen a Sonia. Sonia, yo le hago una pregunta. Dejemos esa imagen ahí, Sonia, para que las personas sepan cómo contactarse con usted. Le hago una pregunta. ¿Cómo ha sido la crítica científica en relación a su trabajo? Tengo entendido que para una tesis de grado en una de sus doctorados, usted utilizó estas investigaciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, algunas veces yo encontré alguna persona que pudiera hacer algún estudio. Esto es para mí una cosa de mucho interés, que es la comprobación de la autenticidad de todo este trabajo, ¿no? Porque vamos a decir, claro, es importante que una mamá diga, ah, este es mi hijo, envía la foto y entonces percibimos, sí, soy el hijo. Pero a mí deseo, no sé si voy a lograr esto aún en esta vida, porque, claro, es una cosa muy preciosa que va a cambiar todo el punto de vista de la humanidad cuando esto ocurra, entonces no sé cuándo va a pasar, pero es importante que, por ejemplo, tuviéramos comparaciones biométricas y no solo la palabra de la mamá, ¿no? Entonces, esta es una cosa que a mí me interesa muchísimo y que yo estoy siempre atrás de encontrar personas que puedan hacer análisis o mismo ya me ofrecí mismo para pagar, ¿no? Pero estas oficinas de investigaciones forenses que a mí me interesa, ellos no quieren involucrar sus nombres de sus oficinas con una investigación paranormal. Entonces seguimos hasta el momento que el otro lado decide y entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. ¿Hay algún país que oficialmente como Estado se haya ocupado de estas investigaciones, Sonia? Que no, se conozca no. Si hay algún departamento que no, de investigación. Solo alguna persona, por ejemplo, en Italia tendríamos algunas personas interesadas y no sé si tengo que salir acá a cancelar. Bueno, pero no, ningún país en especial, solo personas individuales acá y allá, pero no, desafortunadamente, pero en el momento cierto, esas personas van a aparecer, esto que es mi impresión. Claro que sí. Pues Sonia, muchísimas gracias, ya saben cómo contactar a Sonia, ya hace un momento atrás presentamos todas sus redes sociales, los invito a que la sigan, a que aprovechen sus investigaciones, que la escuchen, porque liderazgos como el de ella, de asumir esa gran responsabilidad de entregar su vida, no estamos hablando ni uno ni dos años, son más de 30 años sentada donde ustedes la ven en un laboratorio, todo el día investigando, desarrollando, pues entregando su vida para que nosotros hoy tengamos el privilegio
de conocer a través de toda su investigación, a través de la transcomunicación instrumental, de saber que la vida continúa. Que la palabra pérdida, yo creería como la palabra muerte, Sonia, son palabras que no son reales, porque nosotros no hemos perdido, y lo que sí se está haciendo a través suyo es de restablecer la comunicación entre este plano y el más allá. Cierto. Bueno, yo que agradezco a ti por la invitación, a los participantes, por la paciencia de estar escuchando este español horrible, pero yo agradezco a todos. No, Sonia, mil gracias. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañan ahora en directo, les tengo una tarea y una misión. Compartan esto con todos sus amigos, familiares, con todas las personas. Yo soy una persona que creo, y eso me ha atribuido esa misión, en que no es justo que haya personas que están sufriendo producto de las creencias religiosas. Yo respeto a las personas religiosas. No comparto, por supuesto, con la persona fanática, porque entiendo que el fanatismo es el bloqueo total de la inteligencia, ¿no? Una persona fanática, no sé usted qué piensa, Sonia, pero es la inteligencia la eliminan porque ahora solamente quieren vivir de una creencia. Sí, claro, está cierto. Yo pienso que estamos en una evolución hoy día de nuestra humanidad y que tenemos condiciones de pensar, ¿no? Por nosotros, no tendremos que seguir ciegamente a nadie. Entonces, claro, pero por eso que yo tengo la esperanza de que las cosas van a cambiar, al revés de decirnos que yo creo, van a decir yo sé. Esto es lo que espero. Claro que sí. Aquí hay una persona que escribe algo que me llama la atención, Sonia, y dice: ¿cuándo se transmiten los lives? Como si se pudiera transmitir una transcomunicación instrumental en vivo. ¿Eso sería posible? Que nosotros pudiéramos tener un día esa posibilidad de que, estando juntos nosotros acá, con estas miles de personas que nos están acompañando, que estuvieran viendo una transcomunicación ahí en ese momento cuando está sucediendo? Mira, hay que ver una cosa. Por ejemplo, bueno, todo que lo hago es grabado, ¿no? Así que se puede asistir después miles veces. Pero yo tengo mucho respeto por el otro lado, y solo si ellos permitan que claro, yo haga una cosa así. ¿Por qué? Porque ellos no son como, vamos a decir, los leones de circo que aparece acá, que tú vas a decir, pula, claro. Él va a hacer lo que tú quieres, ¿no? Es al revés. Nosotros es que estamos a servicio del otro lado, no es ellos que están a servicio de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, así, con mucho respeto, sí. Además que muchas veces tuvo personas acá, miles de veces, sí, lo sé, que estaban acá compartiendo. Y todo esto está en nuestras revistas. Mira, una cosa así que es importante es que todo esto no es una cosa así que apareció del nada. No, hay todo un progreso muy despacio que fuéramos conquistando por la confianza del otro lado en nosotros. Entonces hay que ver todo lo que pasó, lo que yo estaba usando, lo que dio cierto o que no funcionó. Así que hay todo esto está publicado y siempre hay el precio es una cosa ridícula. No conozco tu moneda, no sé cómo. Sí. Pero no sé valor, pero es una cosa así muy, como voy a decir, muy simbólica. Muy simbólica. Porque nosotros no ganamos dinero con eso. Entonces, es una cosa así, para que las personas puedan aprender. Es más o menos el precio de un helado, ¿sabes? Una cosa así muy sencilla, que la persona puede saber cosas así con 100 páginas, con vídeo, con imágenes. Maravilloso. Pero que yo estaba usando, quién estaba presente, la historia de las personas que estaban involucradas, claro. Todo esto. Entonces, esta es parte del trabajo. No, maravilloso. Pues, Sonia, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Mil gracias.
Muy contento y muy agradecido con usted por todo su trabajo, por su investigación, por su disponibilidad y por su deseo de compartirnos. Mil y mil gracias. A usted mil gracias, a todas las personas que nos acompañaron en este en vivo, mil gracias. Los invito a que compartan toda la información que está en este canal con las personas que ustedes aman. Seguramente hay alguien en algún momento y en algún lugar que está necesitando descubrir que la vida continúa, que la muerte no existe y que somos seres que simplemente estamos en planos diferentes, pero que gracias al trabajo de Sonia y un grupo de investigadores y personas que están en el más allá, un día siento yo que nos vamos a comunicar como lo estamos haciendo ahora. Y ese día no sé cuándo llegará, pero el día que suceda, pues indudablemente muchas cosas van a cambiar. A todos ustedes, mil y mil gracias. Dios les bendiga. Pásenla muy bien y por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Muchas bendiciones. Gracias.